Este jueves fue aplazada la revisión de medida cautelar contra Johnny Puerto Real, de 28 años de edad, y Edwin Morel, alias La Vaca, acusado de quitarle la vida a palos al comerciante Alcadio Caro Checo, hecho registrado en el municipio de Pimentel. Está en la etapa preparatoria. Hoy se estaba conociendo la revisión de la medida de coerción, misma que fue aplazada para el día 8 del corriente mes. Asegura, los culpables deben ser condenados a 30 años por tan horrible crimen. Una condena de 30 años, como amerita el horrendo crimen que se cometió en contra de este humilde ciudadano. Queremos esa condena para los dos imputados. El abogado Pedro Reyes, representante legal de los imputados, aseguró que su representado nada tiene que ver con el hecho. Mira, fue aplazado porque a mí no me notificaron a otra dirección que no era la dirección mía correcta. Y luego yo estoy dentro de los plazos, que tengo 48 horas los plazos. Es una revisión oficiosa por el tribunal. Y luego yo voy a depositar muchos documentos y presupuestos para que sea variada a quien yo represento, el imputado, que hasta ahora no tiene ningún vínculo con lo que ha pasado. Simplemente hay un culpable casi mente que lo dijo en la declaración cuando en la medida de coerción. Recordamos, en torno a este hecho, que Eloy Occiso fue hallado amordazado con múltiples golpes, próximo a un pequeño negocio que tenía en el sector Buenavista del referido municipio. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.